Bienvenido, Facebook a Live in France. El Jew avec nous es presente en homenaje a Pel Rima Jovita. Vos puedes comenzar. Merci beaucoup, Renzo Fernández. Bisous. También, por supuesto, muchísimas gracias, Renzo Fernández. Y también besos para ti y para Alan Morales y César Salvatierra, que siempre nos invitan a estas maravillosas ferias virtuales. Yo los saludo desde aquí, desde Casa Ensam, editores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de literatura declarada por la UNESCO, desde esta nación celta en Irlanda, y donde su idioma oficial es, por supuesto, el irlandés y el inglés. Y como ustedes saben, Francia, la Galia, primeramente era celta. Debo saludarlos apropiadamente en irlandés, diciéndoles día dix, con esa tagodina, foche que curilo, jano. Tacha, esa les criminoiría, gusalento y andawan lonaja, in baila, azaclía, cadquia litioska, afogarda, unesco, y ara. Adasagaglia is anandom, agutis misha an is tu hoirde, gorai milama agabgole. Muchísimas gracias a todos. Y luego la Galia. La Galia fue conquistada por distintos pueblos, el idioma fue dinámico como es siempre, fue cambiando. Por lo tanto, hoy hablamos en francés y debo decirle bienvenido al afecto virtual de Du Livre en France. Bienvenido a la fiesta virtual del libro en Francia. Bienvenue y bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, Écrivain y Artista du Monde, avec son siège a Dublin, ville de la literatura declarada por la UNESCO, Irlanda. Ada Sagaglia es mi nombre. Je m'appelle Ada Sagaglia, y soy la directriz de Casa Ella. Merci beaucoup a tous. Muchísimas gracias a todos. Aujourd'hui, hoy se me presenta, les voy a presentar Rima JB. Realmente es para mí un placer. Somos nosotros los primeros en haber traducido libros, en haber corregido la rima JB. Realmente es para nosotros un placer esta rima que ha sido creada nada menos que por un maravilloso escritor español que se llama Benito Manzanares. Esta rima ya tiene muchísimos años, es internacional, se realizan concursos y les cuento que es una composición estrófica neoclásica en nuestra casa. Ha estado dando talleres de la rima, siguiendo, por supuesto, las directivas. La verdad que ha estado siguiendo la documentación enciclopédica liberada por su querido creador, por nuestro querido creador, Benito Rodríguez Manzanares. Y déjenme comenzar con esta rima, esta composición neoclásica, estrófica, que está compuesta por el primer pareado, el cuerpo monorrimo, que es el cuerpo del poema, el segundo pareado y el terzo, que es el alma del poema. Pero déjenme comenzar de una manera distinta hoy, nada menos que con una receta. Sí, es una receta hermosísima, escrita nada menos que por otro querido escritor desde Montevideo, Uruguay, Uruguay. Y él se llama Miguel Fontes. Y él dice así: 16 sílabas métricas, receta rápida de JB. JB, hexadecasílabo u octanatrio. ¿Cómo hacer un JB? ¿Me permiten que les cuente? Poned todos atención. Es un plato diferente. Precisaremos un pote completo de abecedario e hidratar todas las letras habrá de ser necesario. Convivencias y emociones también será prioritario volcarlas al corazón del trovador culinario. Las tristezas y alegría se baten con la paleta. Un sobre de inspiración, está la receta. Se lo presenta en su tinta, se sirve frío o caliente, las rimas dan la sazón a este festín literario, una copa de ilusión y bon appétit, poeta.
Muchísimas gracias, Miguel Fontes o Fontes desde Montevideo, Uruguay. Realmente ha sido un placer traerlo a colación. Y ahora yo les comparto una de mis rimas antes de darles paso a los protagonistas que están entrando, que los veo entrar y que les doy la bienvenida desde ya a todos y a cada una. Voy a comenzar entonces con un JB de casílabo dedicado, por supuesto, a Francia, que se llama Dulce Retoso. Dedicaré hoy mis versos a Francia, versos del alma con su fragancia. Elevaré mi voz, Juana de Arco, cual fuese flotando en río un barco, y llevada como canto, calco, un te quiero en la vida y su palco, para declamarte con fe y gozo, dulce poema que hoy yo te esbozo. Despunta mi corazón, prestancia, soy como ola el sol o un desembarco, y en tu gran tierra, dulce retoso. Es así como hoy retosamos en esta tierra de Francia, en esta feria virtual del libro. Por eso, muchísimas gracias, Margarita Mercado Soto, desde Chile, Enriqueta Esther Matelicani, desde Argentina, Rocío Galicia Arriaga, desde México, poeta Julia Judith Ruizeli, desde Ecuador, Elba David Catalán, desde Chile, Claudia Ortiz, desde Argentina, Suni Leal desde Chile, Calista Gabriel Chiquín desde Guatemala y Mirta Felisa Venegas desde Argentina. Muy bienvenidas, queridas jotaveras. Y hoy vamos a comenzar con un salpicadito. ¿Qué les parece si me voy a Argentina con nuestra querida embajadora cultural, Enriqueta Esther Matelicani? Adelante, querida Esther. Hola, bonjour. Bonjour. Estamos otra vez juntas y esta vez homenajeando a un poeta, periodista. Bueno, agradecemos ante a César, a Alan, por permitirnos estar y vamos a comenzar el JB con Charles Pierre Baudelaire, que tiene también un video. No sé si quieres pasar el video, yo voy leyendo el JB. Sí, como no, con tu permiso lo voy pasando mientras nos vas contando. Después hablamos sobre él, aunque algo está escrito, ¿no? Bueno, Charles-Pierre Baudelaire fue un poeta francés que también realizó una destacada labor como ensayista, crítico de arte y traductor. Sus poemas exhiben maestría en el manejo de la rima y el ritmo. Contienen un exotismo heredado de los románticos, pero están basados en observaciones de la vida real. Es un gran poeta. Ha traducido mucho, así que dice así: poeta, periodista, traductor, su padre fue dibujante, pintor. Charles Baudelaire nació en Francia, fue bachiller superior con prestancia. Siendo joven, da un toque de elegancia. Bohemio, negaba su resonancia. Círculos literarios él frecuentó. Las flores del mal primero editó. Llamado gran poeta, buen autor, él poseía cuantiosa importancia y con sus escritos impactó. Precioso, la verdad, muy, muy bonito, JB. Muy, muy bonito. Y sí, ahora sí les voy a pasar el video que estábamos pasando mientras tú leías, pero me gustaría realmente que lo aprecien porque es muy, muy buen video. Bueno. Ahí vemos el mapa de Francia. La torre. Muy bien.
uno de los museos. Creo que nuestra directora. Muchísimas gracias. Ahí vemos a Bueno, nuestra fue un gusto. embajadora también. Los agradecimientos a Alan y a César, la presentación de Rima JB. Vemos también a Charles Baudelaire. Hay un poquito de su biografía también. Sí, esa es parte de de lo que estuve leyendo recién. Ahí vemos también algunas fotos de Baudelaire y Y parte alguno de de los su libro, libros, ¿verdad? este es el primer libro que editó, tiene muy buena poesía, la verdad que ahí nomás Bien. es excelente leerlo, la verdad que me impactó bastante. Esther, y te invito a compartir algún otro poema más. Bueno, Si puede ser lo ahora, buscamos. lo hacemos ahora. Casi siempre solemos hacer primera y segunda vuelta, pero esta vez Ajá. vamos a hacerlo juntitos. Vamos a leer los dos poemas juntitos. Bueno, ¿te leo de alguien distinto o? El que tú gustes, el que tú gustes. Que puede ser Bueno. dedicado a Francia o no. Yo Bueno, tengo varios esta es favoritos de una, tuyos. la que ya vimos, de una escritora peruana. Muy bien. Es Magda Portal, Uy, nuestra, la que sí. hicimos. Espectacular. Y ella nació en 1900, falleció en el 1987, escritora defensora de los derechos de la mujer. Bueno, Magda Portal, mujer intelectual, escritora, vanguardista, textual, discriminada por una premiación, marcó quizás aquello su actuación, política por propia posición, activista, nacional en acción, luchó por los derechos con valor y le dedicó pasión y dolor. Protagonista valiosa puntual, no dejó nada sin ejecución. Integral, bondadosa, sin temor. Muy bien, Esther, hermoso, JB, la verdad, ambos, así que muchísimas gracias. Y este aplauso de todas nosotras es para ti. Con ustedes estuvo entonces Enriqueta Esther Matilde Cani desde Argentina. Y ahora los invito a pasar a México, a nuestro querido país hermano, con nuestra embajadora cultural en México, Rocío Galicia Arriaga. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jotaverita? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, aprendiendo más. Así es la vida, cada día se aprende. Muy bien. A Dios gracias, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad de aprender cada Sí, día un poquito más. de seguir ¿Y a quién aprendiendo. nos has homenajeado? ¿A quién más homenajeas Bueno, hoy? a Francia hoy no Muy bien. escogí. Con eso de los nombres en francés no me atrevo. Bueno. A Francia, JB. Querida Francia, eres bella, esplendente. Eres la gran París, la ciudad inconsciente. Posees interesantes museos donde artistas expresan sus deseos. Bellas mujeres modelan pareos. Nadie duerme, descansan los morfeos. Desfiles, modas causan sensación y las damas brillan con emoción. Bailan cancán, expresión excelente, y en el Molino Rojo hacen sondeos. París, me despiertas con tu canción. París, París, París. Muy bien, precioso, Rocío. Y te voy a invitar a que nos compartas otro JB que puede ser o no dedicado a Francia. Aquí en Apa. a ver, viene otro. Ese crea suspenso.
Claro. ¿Ves? Al ratito, aguántame. Bueno, mientras tanto, mientras tú vas buscando el JB, vamos a invitar a que se vaya preparando Suni Leal desde Chile, ¿sí? Porque allí está también nuestra embajadora cultural que nos va a compartir dos JB. Tú dinos, Rocío, ¿estás lista? Sí, gracias. Bueno, mientras Rocío busca el JB, después volvemos a Rocío. Y vamos entonces a darle paso a nuestra querida Suni Leal Azócar, desde Chile. Adelante, querida Suni. Mi homenaje es al gran Víctor Hugo. ¡Ah, espectacular! Máximo representante del siglo XIX, francés, líder del movimiento de los románticos. Los desafíos y transformaciones sociales de su época lo convierten en un hombre capaz de entender los desafíos de su tiempo. Fue poeta, dramaturgo y novelista. Su escritura cargada de lirismo representa a la perfección ideales del romanticismo reflejado en su gran obra Los Miserables. No, eran Los Tres Mosqueteros, no Los Miserables. Y muchas otras más. Los Tres Mosqueteros, me equivoqué ahí. ¿Querés leerlo de nuevo, Suni? Léelo de nuevo. Respirá, como hacemos nosotros en clase. Respirá y vamos de nuevo. Víctor Hugo. Máximo representante del siglo XIX, francés, líder del movimiento de los románticos. Los desafíos y transformaciones sociales de su época lo convierten en un hombre capaz de entender los desafíos de su época. Fue poeta, dramaturgo y novelista. Su escritura cargada de lirismo representa a la perfección ideales del romanticismo, reflejado en su obra Los Tres Mosqueteros. Ahí está. Y muchas otras, Mi JB. Homenaje al gran Víctor Hugo, dramaturgo, poeta, novelista del romanticismo, protagonista del idealismo francés, gran obra cumbre en prosas de un París donde aflora su miseria. Un retrato se elabora del pueblo sumiso, justicia ahora, machismo, clasismo, origen, pobreza extrema, la antigua Lutecia reza. Víctor Hugo converge realista en Los Miserables. Él sueña y añora un mundo de esperanza y nobleza. Bien, Suni, ahí está, muy bien, este aplauso enorme es para ti. ¿Y tienes a mano otro JB para compartir que puede ser dedicado a Francia o no? Sí, aquí lo tenía. Mientras tú lo buscas, yo vuelvo a Rocío. ¿Lo dejé? ¿Eh? Ya. Lo tengo. Termina Suni y voy a Rocío. Ahí está, bueno, Suni, vamos, venga. Bendice piedra, en noche de silencio, mi señor, bendigo piedra, se aleja dolor, su vida sea dulce melodía, y con gran alegría, noche y día, tú eres piedra de agua tardía, o viento en voces que trascendía. Y tu vida,
dedícale el estudio, que sea como un gran, que sea como un después o preludio, y que el descanso sea sanador, que el tiempo como llama que ardía sea en el final como un interludio. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Suni. Este aplauso enorme para ti. Con ustedes estuvo entonces Suni Leal Azúcar desde Chile. Y ahora volvemos con el segundo JB, nuestra querida Rocío Galicia Arriaga, desde México. Adelante. Uno que pues se corrigió. Muy dice, bien. Mi dulce, inteligente lechuza. Tú eras de España andaluza, tu color es blanco como el papel. Pinto, algún pintor te plasma con un pincel, postrado en tu nido en mi vergel. Préstame tu sabiduría de oropel. Lechuza blanca, tú comes avena. Tan linda, inteligente y buena, ave rapaz y nocturna que avisa. Dicen que eres del mal agüero aquel. Tu campiña española en dulce miel. Que cuando cantas, espantas con pena. Muchísimas gracias, Rocío. Con este JP de la lechuza. Muchísimas gracias. Y ahora seguimos viaje. Y esta vez nos vamos a Guatemala. Nada menos que con nuestra querida escritora Maya Cachiquel. Y embajadora cultural de casa ella. Su nombre es Calista Gabriel Siquín. Bienvenida, Calista. ¿Cómo estás? ¿Tiene apagado el micrófono? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar con ustedes, querida Ada. Saludos a Francia por la Feria Internacional del Libro. Merci, merci a todos. Y Matios Calista, Matios. Camila Matios, Chavera, a ti, a todos los compañeros, compañeras. Hoy ya se me quitó el efecto de la dulce medicina. Bueno. Les comparto un poema precioso y cachiquel de Guatemala, de Centroamérica, de Mesoamérica. Entonces, comparto sobre un poema de la gran escritora y mujer que abrió brechas en la historia y en la vida de todas las mujeres, pienso yo, de Latinoamérica y del mundo. Y es realmente una admirable mujer que vive y palpa en el corazón de muchas mujeres en Latinoamérica, en Avayala. Simone de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia, lo Pua. Siento. ¿Cómo? Beauvoir. Beauvoir. Simona Lucia Ernestine María Bertrand de Beauvoir. Lo escribí en JB pentadecasílabo. Representante del movimiento existencialista. Escritora intelectual del siglo XX, fue artista. Su nombre es Simone de Beauvoir. Con seguridad, impulsó derechos de la mujer con seriedad. Experimentó presión patriarcado sin piedad. Se debe valorar a los hijos, no la frialdad. La feminista muestra sus obras con precisión. La escritora demuestra en su carácter compasión y destacó su intelecto superior optimista. Aprendió filosofía en la Sorbona y bondad. Dedicó su vida a la docencia con gran visión. Combinó vida y literatura con decisión. Plasmó con plumas. Libertad, responsabilidad. En sus obras reflejó el pensamiento feminista.
Simone sentía que ella tenía una misión e intentaba en todas sus letras darle difusión. Dejó novelas escritas con gran intensidad, La sangre de los otros. Tiene mucha autenticidad y en La mujer rota. Se nota la exclusividad en el ensayo, El segundo sexo expone, ¿verdad? Algunos piensan que la escritora era una golpista. Ella era una realidad con derecho, una especialista. Muchas gracias. Ahí termina. Muchísimas gracias, Calixtita. Y Calixtita, ¿tenés otro JB que tengas a mano? Tengo un chiquitito que se llama. No tengo uno chiquitito. Uno de los poemas favoritos míos es el decasílabo agudo. Muy bien. El águila bicéfalo. Ay, me encanta, mi favorito. Águila bicéfalo gusta ir volando alto, cazar y conseguir alimentar. Alimentar entonces devoras, pero mejor porque la compradora yo también. Bueno, águila bicéfalo gusta ir volando alto, cazar y conseguir. Alimenta entonces devorar, tener alas grandes y plasmar. En las alturas puede visualizar sus presas, sobrevivir, observar. Nutre crías con amor maternal, lucha como todo ser animal. Muestra gran ave, pluma, a lucir sobre rocas sagradas en altar, nuestro símbolo plurinacional. Bueno, este es el poema porque el águila es una, el ave del Espíritu Santo a nivel del continente para pueblos indígenas por su magnitud y su, la altura en que él vuela. Muchas gracias, eso es todo lo que puedo decir en esta humilde tierra de Guatemala. Y buenas tardes a todos. Thank you very much y merci, Matios. Matios Calixta, muy bien. La verdad que es admirable porque, bueno, Calixta, ustedes saben, ha sido operada de los ojitos, ha aprendido, su idioma materno es el maya cachiqué, así que ha aprendido español, está aprendiendo francés, habla el inglés. La verdad, una maravilla, Calixtita. Felicitaciones, con todo nuestro cariño, y este aplauso enorme es para ti. Y además, está aprendiendo JB. Fíjense qué maravilla. Muy bien, qué ejemplo para muchos que dicen que el JP es difícil. ¿Vieron? Qué ejemplo a seguir. Muy bien, y ahora desde Guatemala nos vamos a Ecuador, porque desde Ecuador ya les presento a nuestra embajadora cultural, poeta Judith Ruiz Celi. Adelante, querida Judith. Muy buenas tardes, un abrazo muy cálido, cálido como esta tierra. Para ay, todos qué ustedes. Lindo, para... Venga, que acá hace tanto frío. Sí, les soplo la calidez de este clima, que está maravilloso. Mi homenaje es a la mujer francesa. Muy bien. A ustedes, mujeres. Silencio de mujer. La más grande creación, tu matriz de primavera, cálido matiz. Como perlar de rocío vendrán tus versos de aurora. Serán notas al viento donde surcarán aromas de lila y azafrán. Mujer, fértil valle trigar del sol, flor nacida del sagrado crisol. ¿Qué profundidad logra tu raíz al convertir granos de dulce pan de vida? Ser mujer, tu mejor rol. Qué bonito, es la verdad, ¿no? Ser mujer es nuestro mayor rol. Qué bonito, dar vida, ¿verdad? En la cultura celta, la mujer era considerada como una diosa, una dadora de vida. Era realmente admirada,
admirada entre los celtas, hasta el día de hoy. La mujer no está ni arriba ni abajo, está a la par del hombre y es amada y considerada como una diosa. Realmente muy bonito el JB que nos has dedicado a todas y también, por supuesto, cuando digo a todas, es inclusive a las chicas francesas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Y te invito a compartir otro poema que puede ser dedicado con Nueva Francia. Para completar, formas de sentir. Muy bien. En tus manos el bosque de mi piel arde, mistura fuego a tropel. Balsámica colina de pasión, funde la noche a levitación. Palpitas al rosal del corazón, locuras encendidas tal tizón. Inquieto volcán, ruges por salir, con el frenesí del juglar gemir. Cabalgan las olas en el corcel del tiempo. Flor carnal de emoción, inventas cuántas formas de sentir. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Bonito! ¡Hermoso! Muy bien, Judith. Este aplauso enorme es para ti. Y veo que detrás tuyo tienes una de tus obras. Si me permitís, sí, acá Andrea, por el interno de mi computadora, me está preguntando si es una de tus obras, cómo se llama, si podés mostrarla. Andrea, ya le pregunto, quietita, que me está mandando una pregunta detrás de otra. Contanos rápidamente el título de tu ese obra. Cuadro, bueno, yo trabajo, para las que no saben, trabajo con reciclados, en especial telas usadas. Tenía guardado 38 años ese zapatito que era de mi hijo que falleció hace 39 años y la fundita de almohada que era lo único que guardaba de él. Así es que pensando en el mañana que tal vez un día no esté, para los demás era basura y va a desaparecer. Hice ese cuadro que lo titulé Más allá del camino hay distancias por andar y tiene un poema. Y las flores representan lo que nos queda a nosotros, los seres aquí en la tierra. Llevar flores al cementerio, eso representa. Y el caminito, que me imagino en la eternidad. Y detrás, no sabemos qué pasa después. Precioso. Por eso tenemos que vivir intensamente el hoy, porque después el no hoy, sabemos claro, qué pasa. Vivir cada día y agradecer por cada día de vida. Realmente muy, muy bonito, Judith. Este aplauso enorme es para ti. Y le decimos a Andrea. Sí, perdón. Y algo más. Bueno. Le hice este libro. Tiene el primer poema que le escribí a él en mi vida, nunca había escrito. Y el último que le escribí tiene 39 años de historia en homenaje a él. ¿Cómo se llama el libro que no alcancé a ver el título? Es Renacer de ti. Que el 3 de noviembre le dieron en Argentina un reconocimiento especial a tres obras mías, pero una es esta, la Cámara de Diputados de Argentina. Muy bien, felicitaciones de todos nosotros. Bueno, le decimos a Andrea que te pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Ada Zagaglia, bueno, que solamente lleva el nombre por ser la directora de casa de ella, pero allí te van a encontrar declamando muchísimos poemas, van a encontrar tus obras artísticas también, pueden comprarlas, pueden adquirirlas, están a la venta. Ay, Andrea me está preguntando si ese cuadro está a la venta. No, así me den oro, ¿no? Porque era lo único de mi hija, pero sí, claro. Puedo hacer una réplica, pero con hacerlo personalizado con algún material que me den. Ahí está, Andrea, así que si tienes algún zapatito de alguno de tus niñitos, ya sabes, puede convertirse en una bella obra de arte. Muchísimas gracias, Judith. Este aplauso enorme es para ti. Y contestá las preguntas de Andrea, que está nuestra audiencia por privado, que me va escribiendo. Muy bien, Andrea, no más preguntas, por favor. Andrea sigue escribiendo. Muchísimas gracias por seguirnos. La verdad, un placer. Y ahora seguimos viaje porque nos vamos a Chile. Desde Chile ya les presento a nuestra querida embajadora cultural, Margarita Mercado Soto. Adelante, querida Margarita. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un placer estar acá nuevamente en esta Feria Virtual del Libro de Francia.
esta oportunidad. Les voy a compartir sobre primero la biografía de Paul Claudel y luego el JB. Muy bien. Paul Louis Charles Marie Claudel, nacido el 6 de agosto de 1868 en Villeneuve-sur-Fère, París. Hijo de un funcionario del registro público afectado en diversas ciudades del interior de Francia. Su familia se instaló en París en 1882. Paul Claudel cursó un bachillerato en Humanidades y luego comenzó una licenciatura en Derecho. Escritor, poeta y dramaturgo, ensayista y diplomático francés. Considerado un paladín del catolicismo, pues su fe católica lo volcó a la religión. Paralelamente a su itinerario espiritual, inauguró su carrera literaria a partir de 1887. Publicó numerosos ensayos, dramas y poemas. Muy destacado su poema La Vierge à Midi, publicado en Poème de Guerre, 1914-1916, y editado por Nouvelle Revue Française, París, 1922. Fallece el 23 de febrero de 1955 en París, Francia, a los 87 años. Para el poeta católico Paul Claudel, la poesía es ante todo un ejercicio espiritual, sin cesar renovado. En este poema, La Vierge à Midi, cuyo ritmo llega a ser más y más apasionado, se trata sobre todo de una comunión de lo divino y lo humano. La Virgen María está tan viva y tan humanizada en el corazón del poeta que se tiene la impresión de encontrarse enfrente de una mujer que es a la vida a la vez madre, novia y confidente. Y les comparto mi JB a Paul Claudel. Brillante diplomático francés, dramaturgo y poeta, muy cortés. En Villeneuve, Francia, fue acunado. Bachillerato en París, terminado. Fue en Derecho felizmente aclamado. Dramas y ensayos hubo publicado. Él volcó su vida a la religión, su obra cultural en la región. Luego crea ensayos de su interés. Como cónsul de Boston laureado, Paul Claudel no aceptó la irreligión. Muy bien, qué hermoso, qué maravilloso homenaje a Paul Claudel. Hermoso, Margarita. Y ahora te invito a compartir otro JB, que como hoy les contaba, sí, tengo otro JB y también me gustaría compartirles un pedacito de La Vierge à Midi, que es el poema principal de Paul Claudel. De Paul Claudel, sí, en por francés. Favor. Y después se prepara nuestra querida Mirta. Ahí está. Ya le vamos avisando al aire que se va preparando, porque estábamos esperando un mensajito, pero entendimos mal el mensaje, así que después sigue ella. Muy bien, Margarita, adelante entonces. La Vierge à Midi. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Elle fue entrée. Mère de Jésus-Christ. Je n'ai bien pas pris. Je n'ai rien à offrir. Et rien ne demandé. Je viens seulement mar. Pour vous regarder. Vous regarder. Fleur de bonheur, savoir cela que je suis votre fille et que vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tu t'arrêtes. Midi, ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter sans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter par contre le cœur problème, comme le mire que suit son idée en sans espèce que couplet soudain. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée. La femme dans les grâces enfin restituées. Les créatures dans bonnet premier de sa esplendeur original.
intacta inefablemente, para que vuelva la mer de Jesucristo, que es la verité entre vos brazos, que el sol esperanza, el sol fruto. Gracias. Precioso, muy, muy dulce, qué letras, la verdad, espectacular. Muchísimas gracias, Margarita. Y ahora sí, si tienes un JB cortito, pues te invito. Sí, tengo un JB cortito. Muy bien. Es un JB, su título es Un Amigo. Ah, me encanta. Un amigo, cariño sin igual, amigo de verdad, bien especial. Gracias por tu fraternal amistad, acompañada por honestidad, vivida con amor, austeridad, de la mano de nuestra libertad. Feliz por la sorpresa que darás al escuchar mi voz. ¿Qué me dirás? Con gran decoro, esa amistad genial, destacando nuestra sinceridad, confianza y respeto que brindarás. Muchísimas gracias, Margarita. Este aplauso enorme para ti. Y con nosotros estuvo entonces nuestra querida Margarita Mercado Soto desde Chile. Y ahora nos vamos a Argentina a presentar a nuestra embajadora cultural coordinadora de casa, ella, gestora cultural, Mirta Felisa Venegas. Adelante, querida Mirta. Hoy puedo decir buenas tardes. Pensemos, ¿sabés que yo entendí que tu mensajito no sabía si querías pasar antes? Por este, por bueno, porque tienes sí, un no, ya, ya o si querías pasar después, yo entendí mal. Así que vamos ahora. El tema es que por suerte se pudo hacer esta presentación de JB. Sí. Y bueno, agradezco a los encargados de esto, a todos, para que saliera al aire, qué bueno. Muchísimas gracias. Y yo voy a hacer... Mirta, viste que tenemos nuevas JBeristas hoy. Sí, bienvenida, sí. Claudia. Tenemos la conocí a Claudia Ortiz, una nueva JBerista que se nos unió. Y por supuesto que todas le damos la bienvenida. Buenísimo, no sé si ya expuso ella o fue cuando no, yo... No, la estamos dejando como broche de oro hoy. Bien. Hoy le sí, toca porque hacer el broche no estaba escuchando y bueno... Pero me perdí algo. No, hoy, ya que entró, viste, ya que entró, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dejar que hoy haga el broche de cierre. Ahí está. Muy bien, ahí muy está, bien, Claudia. Bien. Yo hago homenaje a Margaret Duras. Ah, una novelista, guionista, cineasta francesa, que no es que tenga muchos premios, sino que ha hecho cosas interesantes. Y es muy valorada, su obra es muy profunda. Con un JB, pentadecasílabo, que dice así. Fue novelista, guionista y cineasta francés. Estremecen sus escritos con potencia y sorpresa. Su novela El amante habla de su realidad. Desde Viena vuelve a Francia, oh, distinta sociedad. Su padre Henry, profesor, se enfermó de gravedad. Su muerte lo sorprendió, dejó una gran soledad. Con el valor de mujer, en pobreza relucieron. Dotes de Margaret, como escritora, crecieron. De su estilo y novelas, el mundo ya se interesa. Vanguardista popular, premio por notoriedad. Sus obras profundas, claras, en el medio surgieron. Muchas gracias. Muy bien, Mirta, este aplauso de todos nosotros es para ti. Y te voy a invitar a que nos compartas otro poema, ¿puede ser? Sí, uno que le hice a Mafalda, nuestro ícono. ¡Ah, yo me acuerdo de Quino! Me encantó, estaba mirando cuál podía leer. Y bueno, a mí me gustan todos. Una vez que los termino, me gusta. Y sí, son nuestros hijitos de papel. Sí.
Pero este a Mafalda es bastante popular. Yo creo que Mafalda es un ícono. Dio la vuelta al mundo. Un ícono, sí. Muy interesante. Con un JB octalegasílabo, este poema para eso. Muy bien. Vamos con el Quino. Gráfico de renombre, humorista y una imagen con falda. Grande creación con nombre de una mujer pensante, Mafalda. Una joven surgente, cuando habla, dice solo lo que siente. Se no ofende al oponente, siempre su palabra suena eficiente. Confrontando lo urgente, la sociedad necesita de valiente. Para aclarar la mente, ver la vida y nuestra historia omnisciente. Muchacha de historieta, solo su ingenio y ningún caparazón. Con palabras abiertas, siempre buscan la verdad y la razón. Filosofía de hombre creativo, que hizo hablar a Mafalda. Humorista consciente. Lo pensó y grabó lo que su alma siente. Pensamientos alertas, ícono de amor que llena el corazón. Muchísimas gracias, Mirta. Este aplauso enorme es para ti, la verdad. Gracias. Besos a Quino en la estrellita donde él se encuentre, sí. La verdad. Un y gran... Quino fue mendocino de mi pueblo. Sí, totalmente. La verdad, muy, muy, muy lindo homenaje. Muchísimas sí. gracias. Muy, muy lindo, querida Mirta. Y entonces así les cuento, pasó nuestra querida Mirta Felisa Venega, embajadora cultural de Casa Esan. Y les cuento que nosotros también teníamos como invitada a nuestra querida Delfi Pérez Araya, desde Chile, que hoy no pudo conectarse, seguramente debe haber tenido algún problema de internet, pero ella nos mandó, por supuesto, su JB, porque nosotras las JBeritas hacemos siempre los deberes. Y Delfi ha escrito El Circo, obra estilizada y dinámica. El circo con su atmósfera festiva. Línea arabescos en creativa. Artistas deslizando por la pista, gran escenario con malabarista. El público no lo pierde de vista. En caballo, bailarina conquista. Y las propagandas danza proclaman con gran ovación y estruendo la aclaman. Retina convierte la disyuntiva de la teoría divisionista. Amarillo, azul y rojo nos llaman. Muchísimas gracias, Delfi. Lo dimos a conocer al aire. Muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que todo se solucione y prontito puedas estar también con nosotras. Pero seguimos por Chile. Porque tenemos una representante allá en Chile. Sí, nuestra embajadora cultural. Y además les cuento, también es uno de los premios ella, de los que hay varios hoy presentes. Y me refiero a nuestra querida amiga Elba David Catalán. Adelante. Gracias, Adita. Buenas tardes a todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy quiero rendir un homenaje a Claude Oscar Monet. Muy bien. Es un pintor francés, figura clave del movimiento impresionista. ¿Ah? Él nació en París el 14 de noviembre de 1840 y falleció el 5 de diciembre de 1926, a los 86 años, en la ciudad de Giverny, ciudad que pude conocer. Él se inspiró en su bello jardín del Claude Monet. Sus obras más importantes fueron Impresión, Sol Naciente, Las Nenúfares de su Jardín y El Puente Japonés. Y bueno, compartiré dos poemas, JB, a Claude Monet. Dice así: pintor impresionista con visión, destacado de una generación. Claude Monet pintó con gran amor, lo sedujo el arte con gran valor.
relucían sus obras con fulgor, brilló por Europa con su candor. Contemplaba la tierra florecer, flores cadenciosas él vio mecer. El pintar su jardín fue su pasión, sus obras son de excelso valor. En Giverny vio sus trazos crecer. Y bueno, y no puedo dejar de describir un poco su jardín en otro JB, agudo y espejo, y dice así: es amanecer con bello fulgor, es mi jardín prendido con amor. Geranios y rosas florecerán, vertientes mágicas las regarán, impregnadas en tu piel quedarán, bellos pajarillos nos cantarán. Siempre tu místico ser con razón, tus brazos encienden mi corazón. Es mi jardín prendido con amor, bellos pajarillos nos cantarán, tus brazos encienden mi corazón. Bellos momentos con gran emoción, con caricias y besos regarán, aromas de pétalos con frescor. Verte llegar fue mi gran emoción, reencontrarnos fue mi bendición. Lirios y petunias renacerán, al jardín con flores perfumarán, con bellas melodías trinarán, zorzales, gorriones cantarán. Serás tú con amor mi labrador, que florezca mi jardín con candor. ¡Precioso! Y escuchábamos también la música de fondo. ¡Espectacular! Este aplauso enorme es para ti. Muchísimas gracias, querida Elba Isabel Catalán, desde Chile, con nosotros estuvo recién. Y permítame, antes de darle la bienvenida a nuestra Jotaverita, compartir noches de ensueño, como es esta noche. En noches celestiales agitadas, de amor y seducciones perfumadas, vivimos con embrujo y fantasía, delirios amorosos, qué armonía, danzando al son de dulce sinfonía, vibramos del amor que enloquecía, suspiros deleitosos que gozamos y en locos bamboleos naufragamos. Con luz embelesada en las miradas, cegados de deleites y alegría, amores majestuosos alcanzamos. Juan Benito Rodríguez Manzanares. Muchísimas gracias, Juan Benito. Este aplauso enorme es para ti, para el creador de esta rima. Y vamos a hacer este aplauso extensivo, porque hoy tenemos una jotaverita que se nos ha unido desde Argentina. Le damos a todos con un fuerte aplauso, le damos con este enorme aplauso de todos nosotros la bienvenida a nuestra querida jotaverita Claudia Ortiz. Adelante. ¿Qué tal, Claudia? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Muchas gracias. Que te sumen, la verdad. Muy, muy lindo. Pero qué bienvenida más cálida, muchas, muchas gracias por ella. La verdad me siento muy afortunada y de unirme también, porque bueno, paso a comentarles que yo soy embajadora, en realidad embajadora cultural de la Rima JB en la provincia de Formosa. En Formosa. Actualmente, así que conozco virtualmente, vamos a decir, porque no he tenido la dicha ni la fortuna de conocerlo personalmente, al querido maestro Juan Benito. Ha estado con nosotros muchos talleres también. Ah, sí, qué sí. Lindo. Sí, yo estoy viendo a ver si también doy por medio de mi espacio, que es de la Academia Argentina de Literatura Moderna, filial Formosa, desde donde también hago las actividades, así que vamos a ver. Porque hay muchos interesados, que es lo lindo y lo bello, así que bueno, agradecerte por la oportunidad hermosa de acá. Ya conozco a varias que están presentes acá, y me conocen, a Delphi, un saludo cordial, que también somos compañeritas de otros grupos,
Así que muchísimas gracias, querida Ada, de verdad te digo y sinceramente gracias por esta bienvenida cálida, y bueno, lo que respecta a mí, cuando quieras, siempre estaré disponible, si necesitas, si querés sumarme a tu equipo, acá me tenés. Estás sumada ya, ya te sumamos, ya te dimos la bienvenida, ya estás con qué nosotros lindo. Con la Contaverita. Muchísimas gracias. Las Contaveritas han hecho talleres, ya están muchas en el tercer nivel, nosotros tenemos talleres hasta el quinto nivel. Y sí, a lo que bueno, por supuesto también te invitamos a sumarte. Ellas todos Otra. Los años van siguiendo estos talleres, además de una continua, de un continuo taller, que son estas ferias, porque fuimos los primeros en presentar en las ferias internacionales la Rima JB. Así que ellas están continuamente investigando, te cuento, investigando constantemente y compartiendo sus escritos en cada una de las ferias. Tal es así que muchas de ellas tienen sus libros, sus fanzines, y ya las han presentado en muchas ferias. Así que bueno, te invitamos también a que vayas guardando todos tus escritos de las ferias que vas, en las que vas participando junto a todas nosotras, para que puedas también tener tu libro de JB. Así que muy, muy bienvenida. Bueno, perfecto. A mí me encanta aprender y me falta mucho todavía para hacerlo. A todos, de hecho, a todas, la vida es un aprendizaje. De hecho, al maestro mismo yo siempre le digo que me falta muchísimo por caminar, por aprender, así que bueno, será un placer. Inclusive, inclusive Juan Benito comenzó con la rima tradicional, pero después entre todos los poetas comenzamos a ver las distintas variantes. Y él comenzó a sumarlas y a verlas también. Y es así que tiene composiciones realmente extraordinarias, composiciones de 11 poemas con distintos nombres de acuerdo a las distintas métricas de los poemas que se van escribiendo. Y las Contaveritas también han hecho libros de esa manera. De hecho, el libro de esa manera. Sí, tiene un amplio bagaje literario que la verdad es digno de admirar. Y bueno, yo entonces voy a compartir a quien me tocó, tengo el agrado de hacerle homenaje a un autor, a un escritor que he crecido leyéndolo, y para mí es un orgullo presentarlo, que es Antoine Saint-Exupéry, el creador de la maravillosa obra El Principito, por favor. Bueno, pasaré a leer su breve biografía. Antoine Marie Jean Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry, su nombre completo, conocido como Antoine Saint-Exupéry. Nació en Lyon el 29 de junio de 1900, fue aviador, su profesión, su ocupación, su oficio. Fue poeta, novelista, autógrafo, escritor de literatura infantil, ensayista, periodista, ilustrador, mecánico de aeronaves, y sus obras, aparte del Principito, fueron Vuelo Nocturno, Correo del Sur, Tierra de Hombres, Piloto de Guerra. Vino a visitar Entre Ríos, Concordia, y en Buenos Aires conoce a su mujer Consuelo Sunsin, salvadoreña ella, y no se sabe a ciencia cierta cómo murió, se infiere, y dónde específicamente, ya que no se sabe dónde cayó su avioneta con él en ella. Se cree que, y se considera, por las últimas coordenadas o los últimos datos que se tiene, que fue cerca del mar Mediterráneo, cerca de Marsella, el 31 de julio de 1944. Así que muy joven partió de este mundo. Realmente. Dejando un legado muy, muy hermoso como El Principito y sus otras obras, por supuesto. Y mi JB es un JB espejo, pentadecasílabo, que lleva por título El bagaje y legado de Saint-Exupéry. Francia fue el jardín en el que su follaje infinito quedó impregnado. En la cúspide alta perenne escrito permanece su vuelo, su legado, la inherencia que dejó esbozada en El Principito, una excelencia literaria que creó su pluma, loable herencia que perpetúa, diseminó y destila aún su esencia. Su huella literaria indeleble quedó sellada en el latir del mundo, en sus raíces arraigada. Su existir será estampilla, no quedará prescrito. Brillará el bagaje de sus obras y su existencia. Esculpió una huella única,
singular y admirada. Su impronta desenfundó una cándida pincelada de bellas enseñanzas que ideó con elocuencia en su magnífica y magistral obra El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, bien grabada, frase emblemática que flamea inmortalizada. En la veracidad de la admiración y la anuencia, su obra más relevante brilla aún en la conciencia de los lectores que en el corazón con deferencia a El Principito yo destaco con grandilocuencia. Sainz Exupéry con El Principito será mito, obra que para mí tiene un encanto que aquí cito. Muchas gracias, querida Ada. ¡Precioso, Claudia! Este aplauso enorme para ti. Isa, como has citado al Principito, nos despedimos con una frase de Antoine de Saint-Exupéry. Fais de la vie un rêve et d'un rêve una realidad. Haz de la vida un sueño y de un sueño una realidad. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, por supuesto, mañana. ¿Desde dónde? De casa ella, escritores y artistas mundiales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, abrazos. Matheus.